Buenos días, mi gente. Buenos días, bendecido día para todos. Señores, ¿cómo le amanecieron? ¿Cómo están? Yo no estoy tan bien. No estoy tan bien porque hoy amanecí con dolor de cabeza. Ayer, chicas, déjenme quitarme esto para que me puedan ver los ojos de abatida que tengo. Ayer yo salí a hacer una vuelta. Ustedes vieron cómo salí. Rututié mucho, pero estaba tosiendo. Sí, el día de ayer estuve tosiendo. Yo se lo achaqué a algo que me estaba tomando, pero parece que no fue así. Me parece que sería que me va a dar un resfriado, no sé. Entonces, hoy amanecí con un dolor de cabeza, pero oigan dónde es mi dolor de cabeza, aquí. O sea, aquí, hoy es aquí en esta parte. El otro día era de aquí, aquí, hoy es aquí. A mí me, por lo regular, me da gripe en la nariz. Ahí que me da la gripe, o sea, yo toda la gripe la siento ahí. No me da otra cosa, solamente eso. Me levanté con mi dolorcito de cabeza, me tomé un té y me tomé dos pastillas, dos Tylenol, dos. Ya nos desayunamos, Jay está aquí, él está libre hoy. Chicas, hoy discúlpenme, pero ustedes no van a ver video en la calle porque hoy como que no me va de yo salir. Bueno, depende, todo depende. Si me mejoro, que se me quite un poquito esto, después que me tomé el calmante, pues yo le salgo un poco, pero no sé, hoy quiero como pasarme el día en la casa. Yo vi que le gustó el video que les hice, porque lo vieron mucho. Gracias, gracias por su apoyo, señores. Mira cómo va él ahí. Ayer se fueron las cajas, como les dije. Ya se fueron las cajas. Muchachas, estoy pensando. Yo estoy pensando porque, ay, yo tengo mucho producto allá en Santo Domingo. Ay, Dios mío, yo mandé 3 cajas más. Ya ustedes saben que eso está revolteado de producto. Así que vayan a la página, encárguenle los productos a los muchachos, porque las mujeres tienen que lavarse el pelo, tienen que comprar sus productos. Le voy a poner una ofertica para que se lleven. Miren, la pasta me la compraron, ay, 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 toda junta. La señora que me compró toda la pasta junta, me gustaría saber el nombre para yo saludarla. Bueno, que me lo haga saber ella a través de Kengrifel, porque ella con quien se comunica es con Kengrifel. Así es que las que quieren pastas dentales al por mayor, nada más me tienen que avisar y yo se las hago llegar a un muy, muy buen precio. O si no, pregúntenle a ella el precio que tan jugoso que se le dio. también los productos, los 13M, las pastillas también envíe más, porque esas pastillas están teniendo mucha demanda. ¿Qué más? Los champú y condición Pantene. Señor, ¿y ustedes no compran champú o acondicionador para ir al salón? Es mejor tener su producto y no que le pongan cualquier producto en el salón. Las que van a lavarse el pelo al salón, que les lavan con la línea normal, es bueno tener esos productos que son buenos, que y aparte de que son buenos, son económicos. Así es que, chicas, compren
Por ahí viene la Navidad también. Voy a poner unas ofertitas para Navidad. Voy a preparar unos paquetes para que puedan llevar de todo un poco en un paquete completo. Así es que vamos a estar analizando para ver los productos que vamos a poner en cada paquete. Pendientes, chicas, pendientes. El día de hoy voy a preparar una comida. Esto yo lo vi en una persona preparándolo en un video. ¿De dónde fue? Fue en un canal que yo lo vi y yo dije, ay, Dios mío. No, no, inclusive a Jay le gustó muchísimo. Cuando él lo vio, él me dijo, ay, amor, pero eso se ve divino, eso se ve rico. Ah, miren, yo quería preparar esto, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Y una señora me dijo, de que hay que exprimirlo. Ay, yo no sé, ahora no sé yo cómo que eso se hace. Porque dije que eso se exprime y será así. Bueno, yo voy a probar a ver cómo es. Pero no sé, no sé, no, no. Como que no me atrevo, como que no voy a saber hacerlo. Será otro día que lo voy a hacer, lo palmito. Ay, yo creo que no voy a saber hacer eso. Espérense un momento. No voy a prepararlo. No, porque que después entonces yo no voy a saber hacer eso. Y como no voy a saber hacerlo, yo mejor no invento. Ahora yo voy a cortar un poquito de ensalada. Puse a... Lo que yo voy a preparar es algo con papa. Papa, esto, tuna y un poquito de queso parmesano guayado, ¿verdad? Se hace como si fuera un, como una bola, como la bola de carne y luego se pone un poquito plana y se pone en mantequilla y como que se sofría un poco, como que se sella un poco. Vamos a ver cómo me queda eso. Y voy a hacerle una ensalada con maíz. Una ensaladita verde, un poquito de maíz, porque ¿qué creen? Estoy ya muy cansada de tener este reguero de libra que me tienen. Muy, muy, pero muy cansada. Ya no puedo con toda esta libra. Las canillitas sequecita, sequecita. Y este cuerpazo. Ya mis canillas no pueden con este cuerpo. Así es que, Griselda. Llegó la hora, Griselda. Ponte por lo menos, aunque no haga dieta, pero ponte por lo menos a comer menos. Pero que dime. Ay, entonces, Jay, poniéndose fabuloso, muchacha, porque está así, miren, eso parece un pavo abierto así. Un pavo. Son dos veces al día que hace ejercicio. Y yo cada vez más gorda. No, no puedo con esto. Bueno, vamos entonces a comenzar a preparar esto. Yo voy a preparar una ensaladita de nada. Una ensalada, pero... La voy a... Déjenme cortar el pepino. El pepino lo voy a cortar me gusta cortar, picarlo así. Para que no salga tan grueso. ¿Ven? Yo lo pico así. Y así en la ensalada se queda como más bonito. Más bonitoso. Déjenme buscar el recipiente donde voy a poner la ensalada. Porque hoy vamos a comer pura ensaladita. Vamos a ver con lo que él me sale a mí, porque es ensalada que vamos a comer hoy. Como él me dice, dije, ay, pero tú nada más quieres comer cosas, arroz, cosas grasolientas. Grasolienta, eso es él que me dice. Mamá, vamos a comer esto, vamos a preparar lo otro. Entonces, hoy vamos a comer ensalada. Vamos a ver la reacción que él va a tomar. ¿Se te oyeron? Vamos a ver la reacción que lo va a comer hoy. Porque hoy sí vamos a comer ensalada. Entonces... Vamos a cortar el repollo. Ustedes están viendo. Ay, ustedes no están viendo, Griselda. Pero nosotros queremos pendenciar también. Pendencian. Vamos a preparar el repollo. Ay, esto me acuerda cuando yo trabajaba en la montaña. Ay, sí. Voy a poner mucha ensalada para que comamos suficiente ensalada. La papa con la tuna. Eso va a ser como si fuera la carne. Ese va a ser el puesto de la carne. No voy a picar mucho repollo. Oye, ¿qué repollo? Esto no es repollo, esto es lechuga, Griselda. Eso es lechuga. Dice que el repollo. Yo no lo voy a picar mucho. Total, no es tanto tampoco, miren. Vamos a lavarlo. Yo no le echo, dije,
y que cloro, o sea, esa vaina a mí no me gusta, eso tiene, después le queda un sabor de cloro insoportable. No, 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 señor. Ok, entonces lo que voy a hacer es, denme un segundito para buscar el pote con el vinagre, que eso sí le voy a echar vinagre blanco para curarlo un poco. Miren aquí, voltense ahí, para que prendense de nuevo. Vamos a echarle con agua fría, ¿verdad? Vamos a echarle un poco de vinagre. Ahí. Aquí ahora vamos a cortar los tomates. Yo iba a coger tomate de los tomates que tengo pequeñitos, pero siempre cojo de los pequeñitos y se me van a dañar estos. Déjenme enfocar para enfocarle lo que ustedes quieren ver. Ahí está. Entonces se me van a dañar estos. Y dije, no, espérate, yo voy a coger de esos para que no se me dañen. Y esto voy a hacer, lo voy a picar igual. Pequeño, en trozos pequeños. Yo no le quito el cuerito. No se lo quito. No me gusta. O sea, para la ensalada así, yo no se lo quito, me lo como con todo y la piel. Ahí está. Vamos a botar esto. Chicas, cada vez que yo preparo ensalada, yo les muestro. ¿Dónde está el destapador? Cada vez que yo preparo ensalada, yo les muestro el aderezo con el que yo preparo la ensalada. Porque es que es tan rico, muchachas. Es tan, tan, tan rico que amerita que uno lo muestre. De verdad que sí. Amerita que uno lo muestre. A Jay le gusta comerse este maíz, a él le gusta tenerlo. Yo lo compro la caja porque a él le gusta ese maíz comérselo así. Déjeme ver, espérense. Ay, 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 ay. Ponerle maíz. Le eché todo el maíz porque al final a Jay le gusta mucho el maíz. Qué linda es esta ensalada, ¿eh, muchachos? Divina. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ahora voy a picar un poco de cebolla roja porque me gusta la cebolla roja en las ensaladas. Sí, yo le gusto. Le gusto mucho. Can barely find the time to sleep. Yes,
spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. To come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Chicas, vuelvo y le muestro. Miren, ese es el que yo utilizo. Este es el que yo utilizo. Este, que me gusta bastante. Eso tiene de todo. Eso tiene el vinagre y todo lo demás. Pero yo le voy a poner un poquito de este vinagre, porque el que tiene es muy poco. Me gusta curar la cebolla. Ya con ese chin que yo le pongo. Está bien. Sí. Yo curo el vinagre. Yo creo que ni siquiera sal hay que echarle. Eso tiene todo. Ay, qué ricura. ¿Sabe? Eso tiene como ajo también. Ay, yo no sé, eso tiene de todo. Eso al final. Y yo le voy a decir una cosa. Yo como que no lo he visto aquí. Voy a tener que buscarlo, porque yo no lo he visto aquí. Eso me lo... Eso yo lo compré en Boston. Ese, ¿cómo que se llama? Dressing. Aquí se llama dressing. Entonces, yo lo compré en Boston. Y no me he fijado si aquí hay. Eso yo lo compré en un Walmart, me parece que fue, creo yo. No recuerdo bien. Déjame picar otro poquito de cebolla para ponerle a la papa con la cuestión esa, pero esta tiene que estar bien picadita, porque no quiero que se sienta en la tortillita que voy a hacer. No quiero que se sienta en los pedacitos de cebolla. Tengo que picar bien. A mí me gusta lo que es el ajo y la cebolla, me gusta usarlo mucho, mucho, en grande cantidad. Porque para yo hacer un moro, alguna vez yo pongo hasta dos cebollas bien picadas. Baby, this year it's just gonna be you and me. Ok, chica, vamos a continuar con esto. Miren, yo le puse un poco de mantequilla a la papa. Ay, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Ah, le puse un poco de mantequilla a la papa, ¿verdad? Entonces, le voy a incorporar la cebolla. La cebolla.
Yo creo que la cebolla la fue opcional mía, porque yo no vi que el muchacho le puso cebolla. Pero, o fue una señora, yo no sé. Vamos a ponerle la tuna. La tuna, ¿verdad? Vamos a botar esa tuna. Entonces, yo como que no doy para grabar, ¿verdad, muchacha? Sí, ¿qué cosa de cocina? No. Porque no sé. Cuando vine a ver, estoy mostrando una cosa y... ¡Ay, Dios mío! Entonces, seguimos machacando, machacando y machacando para que se junte todo, ¿verdad? Déjame poner otra tuna. Ponemos otra tuna. Hacemos el mismo proceso. Eso no me hago. Eso ya. Yo parece que la corto. Yo me corto. Y cerca, que Dios. Por poco me corto, muchachas. Ahí está. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlo así con esto. Miren, ven. Vamos a mezclarlo. Un huevo. Ay, yo no le voy a echar tanta clara porque después me va a quedar muy. Un huevo. Y vamos a quitar el pollo. Yo le eché sal. Yo le eché sal a la papa. Vamos a ponerle queso gratullado. Queso gratullado, guayado, no sé, guayado. ¿Verdad? Entonces esperamos que esto sea bien, porque yo lo estoy viendo como muy mojada la papa. Estoy viendo como que está muy mojada. Vamos a ver cómo queda esta situación al final. Voy a dejarla ahí. Vamos a poner el sartén. Está fregando esta mañana. Chicas, y miren cómo están. La voy a voltear dentro de un momentito para mostrarle cómo queda del otro lado, para que vean cómo quedan selladitas y no, miren, no están pegadas, ven, no se pegaron, no se pegaron, que ese era el miedo que yo tenía, el miedo que yo tenía que se pegaran. Ahora las voy a voltear para que se pongan bien doraditas del otro lado y se las muestro. Ya mírenla, las volteé. Parece como si fueran pechuguitas. Y están ricas, chicas. Muy, muy, muy ricas. Parece como si fueran pechuguitas. ¡Ay! Lo único que les voy a decir, muchachas, que tienen que ponerlo en un sartén así de teflón. Que no se le pegue. Porque si se le pega, un desastre. Otra cosa, traten de no ponerle mucha mantequilla. Y que la tuna la cuelen bien, bien y que esté bien seca, porque si se moja mucho la masa, entonces le va a quedar muy blandita. ¿Oyeron? Tienen que hacerlo así para que no quede tan blandita la masa. Pero está muy, muy rico, está eso, delicioso. Chicas, algo que les voy a decir para que no me pase lo que a mí, miren. Yo las hice muy finas, ven.
Y no es así de fina que van, es un poco más gruesa, miren. Van un poco más gruesa, ¿por qué? Porque a la hora de voltearla se pueden desbaratar y eso. Entonces, yo me puse a mirar el video y es así que van un poquito más gruesa. ¿Ven? Así que ustedes la ponen así. Porque realmente lo que hay que hacer solamente es sellarlo, porque ya la papa está cocinada. Pero eso estaba bueno. Ay, Dios mío, yo me comí la que falta ahí. La que falta ahí me la comí. Si quieren, bueno, como prefieran. Si quieren, la hacen así más fina. Pero a la hora de voltear es un poquito más difícil. Pienso que así es perfecto. Bueno, chicas, miren, así quedó. Le puse una tuna a la ensalada. Miren la ensalada, qué bonita quedó. Miren mi tortita. Hice la torta esa. No será una cosa del otro mundo, pero bueno, es algo que nosotros queríamos comer. Porque ya lo habíamos visto. Hice 6. Aquí está la del señor Gerald. Ya le está comiendo y dentro de un rato él me va a decir a mí en privado cómo quedó. ¡Ay! Buen provecho para nosotros. Wow, chicas, yo les tengo que decir esto. Yo no puedo dejarlo pasar. Oigan, yo me acabo de dar una exfoliada. ¡Ay, Dios mío! Pero una exfoliada, miren, yo había comprado. Porque ustedes saben, ¡ay!, que cuando ponen las ofertas uno tiene que aprovecharla rapidito. Entonces pusieron una oferta, cuando pusieron la oferta de Victoria's Secret y de Pink, les cuento que yo compré esto. ¡Ay, yo no lo había usado! ¡Ay, Dios mío! Miren esto, muchacha, miren. Eso es, se llama Charcoal Magic. Miren, de Pink. Ay, esto es un sueño. Eso tiene un grumo, como de azúcar. Yo creo que, yo no sé, pero tiene una, como una borona bien fuerte. Ay, muchachas. Y yo me acabo de dar una señora exfoliada con eso. Eso tiene un olor. Mírenme cómo tengo el cuello. Tengo todo eso, mire cómo tengo todo eso colorado, porque me le di una sola estrujada, muchacha. Ay, sí. Voy con todo, espérense, que voy a ponerme algo de brillito, mijo, si quisto, díganme. También. Es este L'Oreal también. ¿Lo pueden ver? Ay, hombre, de L'Oreal. De los que yo había comprado, que yo le dije que solamente era como un brillito. Miren qué lindo. Ven. Está divino. Ay, me siento tan... de curtía. Ay, me siento de curtía, mis amores. Ay, sí. Me descurtí, me quité me depilé las piernas. Me descurtí. Sí, realmente, porque ahora me estoy como dando más cariño, sí. Me estoy dando un poquito más cariño en lo que es el rostro y el cuerpo. Aparte de que yo tengo ese codo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, miren, ven. Yo tengo ese codo un poquito negro. Ese codo a mí se me puso negro, oigan, cuando yo trabajaba en una banca deportiva, cuando yo vivía en República Dominicana. En esa banca deportiva se apostaba al deporte, dinero. Chicas, y yo siempre tenía ese brazo ahí, como en un murito, así. Lo tenía siempre arriba. Y se me hizo eso. Y yo no sé, eso yo me lo he hecho de todo. Bueno, no me lo he puesto blanqueador realmente. Pero miren cómo se ve. Ven que se ve como medio negrito el codo. Se ve como medio negrito. Y yo me comencé a foliar y me voy a poner una crema a ver cómo me va con esa crema. Para ver si se me decurte el codo. Ahí ustedes dirán, grito, eres loca. Muchachas, yo voy a dejar el blog hasta aquí. Porque ya yo lo que voy es a sentarme allá abajo con mi esposo. Ahora le toca a él. Él va a venir a bañarse. Me amarré mi cabellito. Me hice mi moñito. Hice unas cuantas abdominales. Bailé un chin. Me moví así para acá, para allá, para acá, para allá. Para desbaratar todo eso grumo y toda esa grasa acumulada.
Y luego terminé bañándome. Así es que yo espero que ustedes hagan lo mismo el día de hoy, que se muevan, que salten, que brinquen, que si tienen una grasita de más, bueno, pues que se pongan y le den así duro, como yo le di cuando me estaba esfoliando, le trujaba, le trujaba, le trujaba, le trujaba. Ay, Dios mío, hasta que como que ya no aguantaba más. Y ese azúcar me estaba matando, díganme ustedes, ese azúcar me estaba rapando todo ahí, bueno. Pero nada, sigan suscribiéndose, mis amores, bellas, preciosas, al canal. Estamos creciendo. Ya yo quiero llegar a los 11, a los 11. ¡Yes, yes, yes! 11. ¿Ustedes saben cuánto yo quiero llegar a tener de aquí a que yo venga de República Dominicana? En República Dominicana voy a durar un mes. Así que ustedes se tienen que encargar de que yo en ese mes yo llegue a los 15 mil suscriptores. Esa es mi meta. Yo pienso que sí. Y con la ayuda de ustedes yo sé que lo voy a lograr. Así es que sigan suscribiéndose al canal. Activen la campanita. Y por qué no, regálenme un like si les gusta mi video. Un beso grandote y hasta un próximo vlog. Bye, bye.